el Creador en el principio creó Carlos Andrés y María Verónica. Gracias a los papás que están aquí. ¿Y los creó para qué? Los creó para que los dos sean felices. Y los creó para que los dos vivan unidos uno para el otro. Yo no busco mi amor, mi felicidad. Yo busco la felicidad del otro. En la manera que yo busco la felicidad del otro, me uno al otro. Soy una sola cosa con el otro. Ese es el matrimonio. Ese es el amor. Quiero decirle tres cositas. Primero, oren juntos. Segundo, dialoguen con un corazón abierto. Y dialoguen con ustedes mismos, de vuestro sentimiento, de lo más profundo que hay. Eso es lo que tiene que dialogar. En vuestro sentimiento más profundo. Y la otra cosa, que la palabra de Dios nos dijo también en la primera lectura, que sepan siempre perdonarse. No pueden. Ah, pero hoy día yo no le hablo. Hoy día yo, no sé, me hizo enojar. Pero el enojo no puede durar más de 10 minutos en el matrimonio. 10 minutos. Después tiene que haber un beso. Tiene que haber un abrazo. Tiene que haber esta sonrisa. Que te acepto así como eres. No como yo te quiero, sino como tú eres. Ese es el matrimonio. Daros la más cordial de las bienvenidas a esta celebración de amor y felicidad, que con la gracia de Dios durará para siempre. Vosotros sois los invitados de honor, amigos y familiares, como testigos de esta unión. Bienvenidos pues a compartir la felicidad con nosotros. Muchísimas gracias. Los sentimientos encontrados que en este momento me embargan, en realidad confluyen en la felicidad de María Verónica y Carlos Andrés. Estamos seguros que con la ayuda de Dios durará para siempre y nos llenará de felicidad a nosotros como padres, a ustedes como familia y a todos los amigos. Espero de corazón que la felicidad que hoy nos acompaña dure para siempre y que disfruten esta pequeña fiesta que he hecho en homenaje a ellos. Por la felicidad de ellos, salud.